Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando, ya estamos comenzando este programa con las estrellas principales que son nuestros alumnos. Y por supuesto queremos enviar un saludo muy cariñoso a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Hoy yo estoy muy contento porque nos visitan aquí en nuestras instalaciones los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Ahí están ellos y traen proyectos muy interesantes, pero antes quiero presentarles a cada uno de ellos y ya posteriormente nos explicarán qué son sus trabajos, ¿no? Empezamos contigo, nos dices tu nombre, por favor. Yo me llamo Fernanda. Me llamo Brian. Yo me llamo René. Cristian. Y David. Bueno, pues ahí están ellos, vamos a ver de qué se trata, porque aquí ustedes podrán apreciar que traen algunos trabajos muy interesantes, entonces pues yo les dejo las cámaras y los micrófonos para que nos vayan comentando de qué se tratan, por favor. Mi proyecto se basa en un semáforo que hice con la placa Arduino, y pues este proyecto lo hice con mi profesor Sergio, que me ayudó a hacer todo lo que ahorita sé. Entonces lo único que vamos a ocupar para hacer este proyecto son 3 resistencias, 4 conexiones, 3 LEDs, un protoboard y una placa Arduino y nuestro dispositivo móvil. Bueno, lo que yo hice fue conectar todas las conexiones. La primera conexión, que fue la verde, la conecté en el Arduino, la conecté en el puente 2 y en el protoboard la conecté en el mismo puente, solamente que lo conecté en el 12, en el protoboard. En el otro caso del ámbar, lo conecté, el cable, la conexión la conecté en el Arduino, en el puente 4, y en el protoboard la conecté en el 17, y la última, que es la roja, la conecté en el 7 y en el 22. Después tuve que meter a mi placa de Arduino un código, que lo hice con Arduino Droid. Esta aplicación, está basada en códigos para que tú puedas armar tu código o la puedas tú solamente pasar. Y ocupé mi tablet, que ocupé en sexto, y esta hace que tu Arduino y tu protoboard funcionen. Perfecto, aquí estamos ya viendo la imagen más de cerca. Este es un proyecto de un semáforo, ¿verdad? Y está en la ubicación, fíjense, ustedes quizá no alcancen a apreciar, pero tenemos una imagen que representa precisamente a su escuela, ¿verdad? A la técnica número 16. Ahí está evidentemente el prototipo que llevaron a cabo ustedes. ¿Cuánto tiempo te tomó llevar este proyecto? Muy poco, una hora. Ah, mira, ok, perfecto. ¿Y planearlo, o sea, desde que tuviste esta idea hasta ahora que vamos a estar presentando, cuánto tiempo? Menos de un mes. Perfecto. Ok, acá de este lado, repíteme tu nombre, por favor. Me llamo Brian. Mi proyecto está basado en un cubo LED de 3D. Lo hice con LEDs, lo soldé. Más que nada utilicé caimanes, puentes, resistencias. Utilicé 2 protoboard, un Arduino y mi teléfono móvil para los códigos. Aquí lo que se basa es en llevar una secuencia rítmica, mi cubo de LED, y pues lo hice a base de mis códigos. Ok, para la gente que no sabemos de esto, que no conocemos, ¿cómo le explicarías cómo funciona tu proyecto? Pues, o sea, en el teléfono hay unos programas. Tú los vas creando o los bajas de internet para hacer la secuencia. Y de ahí lo pasamos al Arduino, y el Arduino hace su función de mandar esos programas al protoboard. Y de ahí, o sea, el producto es hacer que sea la secuencia. En tu caso también, ¿cuánto tomó el proyecto desde que lo planeaste hasta que ahora que nos lo presentas? Como un mes, 3 semanas, más o menos. Muy bien, ¿allá de qué lado tenemos? ¿Qué nos vienes a presentar, por favor? Hola, yo soy René. Vengo a presentarles una pantalla LED. El cableado son cables. Hay otros tipos de cables, son puentes. Los puentes conducen al potenciómetro. El potenciómetro hace que la luz, que se haga más del brillo. Lo que necesité fue una pantalla LCD, un potenciómetro, cables de conexión y una placa Arduino. Para hacer que se vea, tuve que modificar los códigos porque no se veía bien. Además, modifiqué los códigos para que dijera de Hess Media. Así es, ustedes pueden ver en pantalla, ahí se aprecia, viene la palabra precisamente de nuestro canal, que es de Hess Media, ¿verdad? Ok, ¿qué más nos puedes decir de tu proyecto?
hacerlo, desde que empecé a hacerlo, fue 5 días cuando empecé a hacerlo, no me quedó, hubo muchas trabas y después de eso vi otro tutorial para ver cómo se podía armar de nuevo y este fue el último resultado. Así es como ya quedó, el final, perfecto. Ok, ¿de qué lado? Yo soy Cristian y yo hice un carro controlado por Bluetooth y que está potenciado por una pila de 9 voltios en base a Arduino y pues yo utilicé mi celular para crear los códigos y mandarlo al Arduino de Arduino a Protobot y para que hiciera la función de avanzar, girar y todas las cosas. Perfecto. ¿En tu proyecto cuánto tardaste? Pues como un mes. ¿Un mes? Ok. Bien, ¿de qué lado? Yo soy David, hice una cerradura eléctrica controlada por medio de Arduino Uno y RFID. En lo que se basa este proyecto es en cuando paso esta tarjeta, este LED se prende por 2 segundos y abre la cerradura por 2 segundos. Y yo hice una puerta prototipo, bueno, a escala, para demostrarlo en mi taller, cómo era, cómo hacía la función bien. En tu taller y próximamente en tu cuarto, ¿verdad? Sí. Ya me imaginé cómo está tu mamá pegando a la puerta para que la abras. Muy bien, una vez más lo hacemos, por favor. Perfecto. Oye, excelentes trabajos. En tu caso, ¿cuánto tiempo te tomó llevar a cabo esto? Me tomó 4 semanas. Una semana lo estuve pensando si lo hacía o no lo hacía. Y las otras 3 en hacerlo y checar los códigos. Y porque videos que yo veía no me mostraban los códigos y los tuve que hacer desde cero. Perfecto. Voy a invitar también, por supuesto, a su profesor para que se incorpore con nosotros. Pero mientras tanto, me gustaría que nos contaras. ¿Qué te ha gustado? Porque son de primer grado, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ha gustado hasta el momento de los trabajos que has llevado a cabo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que aprendemos muchas cosas con el maestro. Nos enseñó muchas cosas que nosotros no íbamos a imaginar que podíamos hacer ahora. Ok, y cuando tú hiciste tu examen, ¿te imaginabas haciendo esto? No, nunca. Dice él también, no, yo tampoco, ¿verdad? Ok, a ti en lo que llevas del curso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues que no solo es estar practicando o escribiendo así, sino llevar también a cabo esos procesos y todo lo que nos ha dado el profesor y pues llevarlos a cabo. Y pues es algo que no imaginábamos que podríamos lograr. Ok, aquí entre nos que nadie nos ve, ¿a ti qué te gusta? A mí me gustó este taller porque se me hizo muy interesante. Nunca pensé que fuéramos a hacer esto. Perfecto, por allá por favor. Pues es muy divertido porque haces muchas cosas, te entretienes armando todos estos proyectos y pues yo en lo particular me divierto mucho haciendo esto. Oye, ¿tú eres de las personas de las que les gusta armar y desarmar cosas o solamente desarmar? Armar y desarmar. Ok, ¿de qué lado? A mí lo que me gusta de este taller es que ahorita, la vez pasada hice un alcoholímetro que me gustó mucho y que nunca pensé en hacer eso. Y pues es divertido, así como dijo mi compañero, armarlo. Y si no te agarra la primera, de quitarlo y volver a checar otros videos y así. Y qué bueno que lo mencionas, porque a veces tal vez nos sentimos frustrados cuando algo no nos queda, ¿verdad? Y esto es estar ensayando y otra vez y repitiendo, ¿verdad? Pero bueno, ya nos acompaña aquí con nosotros, ya está el profesor, si son tan amables de alcanzar el micrófono. Profesor, nos dice por favor su nombre. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Alvarado. Soy el maestro del taller de informática de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Y pues bueno, ves que ahorita estamos con la parte de robótica, aprovechando lo de la nueva reforma educativa que quiere meter todo este tipo de tecnologías y todo esto, más la justificación que se tiene que dar, que son las tabletas que dio el gobierno, que no fue un gasto innecesario, sino que ya vieron ahorita los resultados que se están aprovechando para hacer buenos productos, y aparte de que tengo un grupo de alumnos sumamente inteligentes.
Eso es lo importante, porque creo que no solamente es todo lo que tiene que ver con la teoría, sino tiene que ver mucho con la creatividad de cada uno de los chicos, ¿no, profesor? Así es. ¿Cuál ha sido o mejor dicho, qué viene para final de curso, del ciclo, para chicos de primero? Bueno, ahorita ellos ya están desarrollando lo que es la parte de dogmática. Estamos intentando hacer la escuela autosustentable a través de sistemas de riego automáticos, detectores metálicos. De hecho, ya están ellos ya haciendo sus prototipos, ya casi los terminan. Y estamos para hacer eso en cierre de ciclo. Perfecto. Bueno, regreso aquí con la compañera. A ver, cuando tú empezaste a hacer tus primeros proyectos, o cómo llamarle, ¿qué te decían en tu casa? Era muy interesante lo que estaba haciendo, porque nunca había hecho esto. Yo nunca me imaginé hacer esto con informática. Yo pensaba que solamente iba a manejar computadoras, y no, me di cuenta de que podía llegar más allá. Qué bueno que lo mencionas tú, precisamente por eso, cuando oímos informática, como que nos vamos con la idea de esto, de solamente tiene que ver con las computadoras, ¿no? En tu caso, ¿qué te decían en tu casa? Pues que es interesante todo esto, porque pues uno, como dice usted, se basa nada más en las computadoras y que programas y así, pero no, o sea, también son cosas que más adelante te pueden ayudar, pues en una casa, en una escuela, y pues como ahorita comentaba mi profesor, ahorita los productos del cuarto bimestre son los productos sustentables, y pues para llevarlos a cabo a la escuela. Ya me imagino a mamá y papá. Sí, pero no agarres mi teléfono, lo que quieras, ¿verdad? Ok, en tu caso, cuéntanos. ¿Tú te imaginabas todo esto antes de llegar? ¿Y qué te imaginas que venga para segundo o para tercero? Nunca me lo imaginé, pero sí me imagino muchas más cosas para segundo. ¿Qué te gustaría a ti? Me gustaría ser un robot. Ok, perfecto. De este lado, por favor. Sí, la okay. Pues, ¿cuál era la pregunta? Sí, la pregunta, no te preocupes, la pregunta es precisamente, ¿tú qué te imaginas? ¿Cómo fue la reacción de tus papás, de tu familia, cuando empezaste a hacer tus proyectos? ¿Qué te decían? Pues que era muy interesante, pero cuando yo les pedí ayuda, como que se desesperaban, no me entendían qué era esto, uh-huh. Pero pues ya ahorita ya más o menos me entienden y pues así. Qué padre, ¿no? Porque sí, a veces los papás quizás son un poco renuentes, por eso a mí yo no le entiendo, ¿no? Pero cables y cables, y bueno, vemos el resultado y eso es lo importante, el desarrollo y el empeño, ¿no? ¿De qué lado, por favor? Lo que a mí me decían era que no les gustaba que pasara mucho tiempo, bueno, es que llegaba de la escuela, comía, me cambiaba, hacía mi tarea y de ahí hasta que me iba a acostar, estaba tratando de hacer las conexiones hasta que lo pude lograr, y me decían que no les gustaba que estuviera ahí mucho tiempo, que porque no aprovechaba el tiempo en hacer otras cosas como jugar con mi hermano y eso. Okay. Pero ya cuando terminé, ya es cuando ya puedo jugar con él. Perfecto. Profesor, ¿cuál es el principal obstáculo o la principal renuencia de los chicos cuando llegan a este laboratorio de informática? Pues hasta ahorita hemos tenido pues muy buena respuesta de los chicos, porque realmente ellos ya se dieron que son las bases de la robótica esto. Se han dado cuenta de cómo han ido avanzando ellos, cómo van conociendo mejor todo lo que es este mundo de la robótica, y cómo estoy haciendo ahorita que está todo lo que son los ejes transversales. Estamos manejando inglés, que es para el lenguaje de programación, estamos manejando español, que es en donde ellos hacen resumen, presentan, están utilizando principios de física, si te das cuenta, principios matemáticos, de electrónica, y lo mismo de la especialidad. Y también quisiera agradecer a nuestra directora, la licenciada Guadalupe, por todas las facilidades que nos ha dado para poder hacer todo este tipo de proyectos, y que también ha estado muy entusiasmada en todo esto. Y les hago la invitación abierta aquí a todos los de GES Media, de a ver si pueden asistir a nuestra Expo Robótica de finales de curso. Por supuesto, nos ponemos de acuerdo, maestro, claro que sí, nos encantaría. Perfecto, chicos, perdón, profesor, ¿nos podría adelantar un poquito, así sin que no se den cuenta los chicos, qué viene para segundo y tercero en cuestión de proyectos?
qué va a haber, qué van a ver ellos más adelante? Pues ya vamos a ver ya lo que son ya las bases de la robótica en sí, ya vamos a manejar brazos robóticos, todo ese tipo de cuestiones ya un poquito más avanzadas y ya más como piensan que es acercada a la ficción, pero ya se dieron cuenta de que no. Yo les dije que con una simple placa podíamos hacer miles de cosas. Al principio estaban como que muy escépticos todos, pero ya cuando empezaron a ver todo lo que se puede hacer, ya hasta ellos nos dicen, es que yo quiero hacer esto, porque de hecho ellos son los que escogen sus proyectos, yo no se los asigno. Y eso es muy importante. Hasta donde yo sé, si yo me equivoco, corríjame, estamos muy bien rankeados en el área de la robótica, nuestro país, ¿no? En términos generales. Entonces, pareciera que hoy por hoy es una de las actividades que se están llevando a cabo y de manera, por ejemplo, en UPITA, en otras instituciones educativas, están en un muy buen nivel en este ámbito, ¿no, profesor? ¿Es correcto? Así es. Okay. De hecho, desde la vocacional y todo esto, bueno, desde el bachillerato, esto les va a servir mucho para toda la gimnasia cerebral que están haciendo, para los circuitos, para todo esto, para el cálculo, para todo lo que es el razonamiento lógico matemático. Perfecto. Bueno, aprovechando allá acá en el extremo, su compañero, ¿tú, a ti te gustaría en un futuro dedicarte a la robótica? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de esto? Andar haciendo conexiones y hacer cosas que puedan innovar al mundo y casas para que sean autosustentables, como dijo el maestro. Bueno, nos daría mucho gusto saber que tenemos aquí la presencia en un futuro, nos visitó ya un gran investigador, ¿verdad? Perfecto, por de este lado. ¿Te gustaría seguir en esta línea de trabajo a ti? Sí. Okay. ¿Qué te llama la atención en particular de todo esto? Pues que me divierto mucho y pues es entretenido estar armando circuitos y todo eso. Pues ya lo dijo su compañero, es una parte divertida de aprender, ¿no? De manera lúdica. Eso es importante, a veces pareciera que solamente son cables, teoría, horas invertidas, pero también tiene su lado práctico e interesante, ¿no? Por favor. Sí, sí me gusta este taller. Me interesa mucho porque me gustaría hacer todo esto ya en una casa, en una escuela. ¿Te imaginas tu casa automatizada? Sí. No. Bueno, levantamos pedidos con su compañero. Por favor, de este lado. Pues a mí me gustaría hacer esto porque, pues como dice mi compañero, para una casa y para una escuela o para hasta nuestra vida misma se puede llevar a cabo esto. En un orfanato o en varias cosas también. O sea, no nada más es para nosotros, sino también es para los demás. Qué importante, ¿no? Poder llevar a cabo una acción social, ¿no? De este lado. A mí también me gustaría mucho. Yo antes pensaba en otra carrera, porque sí me gustaría hacer más cosas, pero me divierto mucho haciendo esto. Sé que a veces me voy a fastidiar y no me va a salir, pero sé que puedo y sí lo voy a lograr. Perfecto, y nos encanta el entusiasmo. Bueno, chicos, pues ustedes ya saben que el tiempo en la televisión vuela, así es que ya estamos llegando a la recta final de este programa. No sin antes, por supuesto, pues dejarles las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues les manden un saludo a sus amigos, profesores, parientes, familiares, a quien ustedes gusten, ¿no? ¿Te parece si empezamos contigo? Perfecto, por favor, viéndose a la cámara. A mí me gustaría mandar un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, y pues, por supuesto, a mi directora, Guadalupe de la Paz, que pues ella nos ha dado todas las facilidades y pues me gustaría mucho mandarle un saludo. Perfecto, me voy a trazar un poquito. A mis papás, a mi hermano, a mis amigos, a la directora, a mi profesor y pues a todos los que me han apoyado en estos productos. Gracias. Yo le mando un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis compañeros, a mi profesor y a la directora, que nos ha dado todo lo necesario para poder hacer esto. Por favor. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi profesor, a la directora y a todos mis compañeros que nos han apoyado para lograr todo esto. Yo le mando un saludo a mis papás, a mi hermano, a mis compañeros, a mis amigos y a la directora, porque ella nos ha prestado aulas que necesitamos para poder desarrollar nuestros proyectos. Perfecto. ¿Algún mensaje final, profesor, o algún saludo que quisiera enviar? Bueno, yo más que nada quisiera agradecer a todos los padres por el apoyo que me han dado. Yo sé que al principio pues decían,
pues si es informática, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué van a hacer esto? Pero creo que este es un resultado palpable del logro que han hecho sus hijos, porque realmente yo nada más les he servido como guía. Ellos son muy autodidactas, muy lúdicos. Y igualmente agradecer a todos mis compañeros profesores que nos han apoyado hasta cierto punto en esto, y a las autoridades de la técnica 16 y a las instalaciones de DGES Media que nos dieron el espacio para poder demostrar que realmente estamos haciendo cosas innovadoras en secundarias técnicas. Y un saludo desde luego a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Muchas gracias, profesor. Y es el momento en el que de manera espontánea los papás que nos acompañan en el estudio les dan un aplauso a sus hijos que están aquí, los chicos de la técnica número 16. Ok, bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están allá detrás de cámaras, a todas las personas que nos acompañan en estudio y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Muchas gracias y hasta pronto. Despídanse, chicos.